Trabajadores de Prospera exigen su reinstalación en otros programas. Nos dicen que van a tomar el tema, sí nos recibieron un pliego petitorio y estamos en espera de que se resuelva esta situación porque estamos desesperados. Nuestra familia obviamente está sin el recurso económico porque estamos desempleados. Empleados de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco acudieron a la visita del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, a la entidad para visibilizar que no han sido liquidados. Solamente se cubrieron las quincenas, no nos finiquitaron y ahorita no estamos recibiendo ningún ingreso económico. Llaman al gobierno federal a considerar el apoyo que se otorgaba, pues comprendía corresponsabilidad en servicios de salud y alimentación que otros programas no tenían. En cuestión de educación me parece genial, pero no hay salud. Si no tenemos salud, no podemos lograr muchas cosas. Al parecer se les está negando atención, solamente se está brindando suplemento alimenticio a niños menores de 5, mujeres embarazadas, hasta que se termine el suministro. Los afectados son casi 250 trabajadores, entre médicos, nutriólogos, enfermeros, psicólogos y administrativos, con antigüedad de más de 15 años de servicio que piden que se consideren los beneficios del programa. Con imágenes de Pablo Girón, Perla Burciaga, Quiero TV.